salchichas. ¿Cuántas querés? Dame todas. Acá hay 30. Cuando terminás, me avisás, abro la máquina y te doy las 20 que faltan. Está bien, está bien. Dale. Preguntale qué quiere. Dice que qué querés. Dice que vayas, que está la comida lista. Decirle que termino la ficha y voy. Dice que ahora va. ¿Qué tal, Marcos? Hicimos un pacto suicida y vamos al baño a terminarlo ahora. ¿Venís? No. Las cárceles están llenas y los loqueros vacíos. Y las masas se elevan a los tontos y los convierten en héroes. Asegúrate que no se entierren con la basura. Un gusto. Ella es Gladys, me está llevando a la cocina. ¿Te molesta terminar mientras comemos? No, para nada. Buen provecho. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, renuncié. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste, Marcos? Porque me despidieron. Ah, entonces te pagaron indemnización. Todavía no. Pero te van a pagar. Seguramente. ¿Te dijeron por qué? Bueno, te puedes tomar esta semana y después buscar algo, ¿no? Uh-huh. ¿Te gustaría lo mismo o otra cosa? Listo, está bien. Ay, genial, gracias, Gladys. Nos vemos mañana, ¿no? Sí, a las 7 de la mañana, ¿llegás? Sí, sí, claro. Genial, un segundo. Bueno, chao. Gracias, nos vemos mañana.
decía que estamos haciendo unas achuritas por mi cumpleaños ahí con los muchachos. Si quieren venir, están invitados. ¿Vos qué sos? Sexy. ¿Cuál es tu función acá? ¿Te gusta? Soy ingeniero de plantas. ¿Sí? Ah, ¿y no te parece peligroso estar haciendo un asado así nomás? Bancame que estoy con una peli. Es un DVD, la podés ver después. Aparte está lejos. ¿Y por qué cosa? Sí, son 20 minutos, ya termina. Dale, bancame. Bueno, anda a buscar uno y apaga el fuego. Pero no puedo, señor. Bueno, está bien, vos mírala mientras. Gracias. Ahí está. ¿Qué hago? ¿Me lo saco o me lo dejo? Como quieras. Bueno, me lo dejo, me agarro un chiflete. ¿Qué? Ay. Ahí, amor. Ay, sí. Eso es un tigre, amor. Voy a hacer café, ¿querés? No, gracias, Linda. Ahora un ratito terminamos y nos vamos para el evento. Es en Tigre, así que vamos y volvemos a una combi que nos puso la empresa. Bueno. Calculo que a las 5 o 6 de la tarde estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Estamos vaciando. Estamos vendiendo todo. ¿Por qué? Anoche falleció Elvira, mi señora, va. Yo soy el viudo. ¿Cuánto por el flipper? ¿Qué? ¿A cuánto me vendes el flipper? Dame 100.000. Te doy 50.000. No, dame 100.000. Está bien, aguantame un segundito. ¿Y eso?
Un diamante. ¿Y? Te lo entrego por el flipper. No, no, no. 100.000 en efectivo. Pero esto vale más que el flipper. ¿Ah, sí? Pero yo te dije, quiero el efectivo. 100.000 en efectivo. Dame una hora. ¿Y el flipper? Del bar de Elvira. ¿Quién es Elvira? La dueña del bar. Pero, ¿y por qué está acá? Porque Elvira se murió y el viudo está levantando todo lo que tenía. Ah. ¿Qué, lo pagaste caro? Me lo regalaron. Ah, qué bueno. Ay, ¿por qué no lo vendemos? Podríamos sacar una plata y nos vendría bien. Por favor, vos sos maleducada. ¿Qué? Se acaba de morir el vídeo, es lo único que me queda de ella. Ah, bueno, sí. Sí, tenés razón. ¿Y pasaste lindo día hoy? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a caminar? ¿Te despejaste? Laura, no, no me hostigues, mi amor, por favor. Marcos, a veces me gustaría que seas un poco más dulce. Soy dulce. Pero un poquito más. Yo sé que estás con muchas cosas en la cabeza, pero los mimitos no le hacen mal a nadie. ¿Vos querés que te haga más mimitos? Por ejemplo, masajes. Bueno, te hago un masaje. Gracias. Qué bien. No sabía que teníamos aceite para masajes. Lo tenemos. ¿Qué es? Detergente. Oh, se siente bien igual.
Amor. Perdona que te moleste. Es que tengo una buena y una mala noticia. ¿Qué? Bueno, dame la mala. La buena que espere. Ay, qué fea la mesita de luz a ponerme los aritos y no encuentro el anillo que me regaló mamá. ¿Vos lo agarraste? No, yo no. ¿Para qué lo quiero el anillo de tu mamá? No sé. ¿Gladys? Gladys puede ser, sí. Ay, sí. No. Ay, no sé. ¿Lo dejaste sola en algún momento? No. Está siempre conmigo en la cocina. Excepto cuando voy al baño o ella va al baño, naturalmente. Me quedo sola. Ahí está. Confirmado. Fue Gladys. No sé. ¿Vos decís? Sí. Ay, no. No parece ese tipo de persona. Es tan amorosa y trabajadora. Mi amor, las personas son amorosas y trabajadoras hasta que dejan de serlo y te roban. Ay. No puedo creer. Escúchame. ¿Qué? ¿Me dejas que lo solucione yo? Sí. Ok. Gladys. 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 Permiso, ¿me llamaron? Gladys, ¿qué ves ahí? Disculpe, no entiendo. No, ¿qué ves ahí? ¿Una mesita de luz? No te hagas la tonta. ¿Qué no hay ahí? ¡Me lo regaló mi mamá antes de morir! ¿Qué? No te hagas la estúpida, Gladys. Confesá que te robaste el anillo. ¿Eh? No, yo no robé nada. ¿Te haces la distraída? ¿Pensás que somos estúpidos? No nos chupamos el dedo, ¿eh? No sé de qué habla. Gladys, devolvé el anillo y terminamos acá. Yo no tengo ningún anillo. Escúchame, que estés mal, que tengas un problema, no te habilita a robar. Yo mismo estoy mal, me quedé sin trabajo, pero eso no me habilita a salir a robarle cosas a la gente que no me pertenecen a mí. Por lo tanto, vos no estás habilitada para hacer algo tan incorrecto como llevarte el anillo que no te pertenece. Así que devolvelo y terminamos acá. Yo no hice nada. ¡Devolvé el anillo! ¡Baja el arma! ¡Devolvelo! Que no tengo ningún anillo. ¡Baja el arma! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! ¡Fuera! ¡No vuelvas nunca más! Seguridad. ¿Desde cuándo tenemos un arma en casa? No mucho. ¿Sabes lo peligroso que es tener un arma en casa? Bueno, la tengo por seguridad. Imagínate que hubiese pasado si Gladys venía con un cuchillo y nos acuchillaba los dos para robarnos. ¡No me importa! ¡No quiero un arma en mi casa! ¡Afuera! ¿Y la abuela? ¿Qué? Me dijiste que tenías una buena y una mala. Me contaste la mala nada más. Ah, sí. ¡Estoy embarazada! ¡Ah! ¡Teléfono! Amor, ¿cómo atender vos que estoy con las manos llenas de harina? Sí.
Hola. Laura, para vos. Ahí voy. Hola. Hola, Vero. Y más o menos. El anillo de compromiso que papá le regaló a mamá. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Hay otras cosas por las que agradecer, ¿no? Sí. Sí, soy la primera persona que le voy a contar después de Marcos. Voy a ser mamá. Sí. Ay, yo tampoco lo puedo creer. Sí, estoy feliz, feliz, feliz de la vida. No sabes lo que lo ansiábamos. Sí. Bueno, nos agarra un momento medio particular porque a Marcos le acaban de echar el trabajo y bueno, está la situación y todo. Pero bueno, de alguna manera lo vamos a solucionar. Sí. Sí. Sí, voy a tratar de conseguir más eventos para hacer catering. No sé, de alguna manera nos vamos a arreglar. Sí. Sí, si sabes de algo, avísame y le digo. Sí, buenísimo. Buenísimo. Sí, es una nueva etapa en la vida. Estamos contentos. Sí. Sí, si tenés alguien de confianza para la cocina, buenísimo. Sí. Sí, y encima se lo quería regalar a mi hija cuando se case, o si es varón a mi nuera para que continúe en la familia. Pero bueno, una pena. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Dale. Sí, dale, gracias, Vero. Espero tu llamado entonces. Chau, chau. Quiero mi anillo de vuelta, me arrepentí. Un segundito. ¿Qué pasa? Sale 150 mil pesos. ¿Me diste 100 mil? Inflación. ¿Qué hacemos? Me hace el arma. Imposible. ¿Me lo dejás reservado? ¿Hasta cuándo? Un mes. Una semana. Dos semanas. Dos días. ¿Cuánto querés por la moto? 350.000. 50.000. 50.000 y el auto. 50.000 y la bici. Amor, ¿querés almorzar? En un rato. Oscar, ¿cómo andan? Marcos. Marcos. Marcos Palompa, sí. Bien, bien. Escuchame, Oscar, te quería preguntar si me puedes prestar plata. 100 mil pesos. Amor, ¿comemos? Yo tengo hambre.
No se puede fumar. Está bien, no me molesta. No importa. Bueno, lo más importante es que los bebés están bien. ¿Los? Son cuatro. ¡Ay, amor! Pero vas a tener que hacer reposo completo. Hasta que no sea el parto no vas a poder salir de la cama, ¿está bien? ¿Por qué tanto? Bueno, por las dudas. Este tipo de embarazos está bueno llevarlos tranquilos, con poco movimiento. Ok. Está bien. Cualquier cosa vuelvan o llamen. Aquí les dejo mi tarjeta y los estudios. Ay, muchas gracias. Te podés vestir ya. Que anden bien. Chao. Recién hablé con las tartetas de mañana. Con el cliente, ¿las podés llevar vos? ¿Te paso la dirección? Estoy ocupado, pero me fijo, si puedo. Gracias. ¿Y podrás preparar la cena? ¿Qué querés comer? Lo que hagas va a estar bien. Ok. Gracias. Gracias, amor. ¿Llegaron? Sí. ¿Y vos no comés? No. ¿Por qué? No, tengo una reunión de trabajo. ¡Ay, amor, qué bueno! Todas las bendiciones juntas. Sí. ¿De qué se trata? Es una cena de negocios. Ay, amor, viste que si te lo propones lográs todo. No hace ni medio día que me dijeron que no puedo trabajar y ya tomaste la posta. No te quiero contar mucho porque viste que después se pincha, ¿no? Sí, está bien. ¿Y esto? Un arreglo romántico con lo que tenía, para mimarte un poco. No tenía veras, así que, bueno, le puse esto, pero se lo sacamos. Ah, sí, había en el segundo cajón. Igual sé que ahora la mantiene el ministro de Servicios Públicos. Ella había quedado embarazada, después lo perdió. Bueno, no creo que de vuelta igual, considerando... Antes, términos y condiciones. Lo devolvés la semana que viene y te regalo el interés. Entre una semana y un mes, 40%. Entre un mes y dos meses, 50%. Dos meses y un día, y él te rompe las piernas. Todo tuyo.
150.000. ¿Los querés contar? No hace falta, te creo. ¿Laura? Sí. ¿No tenés que estar en la cama? Sí, ahora te cuento. Dale, ahí voy, ahí voy. Sí, amor, pero mira, es la factura del hospital. ¿Factura de qué? De la consulta. Imagínate cuando vengan los bebés, no nos va a alcanzar. Yo tengo que trabajar porque si no... Tenés que descansar, mi amor. No te tenés que preocupar, no va a faltar nada, ¿sabes? ¿Te acordás la reunión que tuve anoche? Bueno, me fue muy bien. Hay grandes proyectos para mí, como para que puedas vivir tranquila vos, los bebés también. Ay, vos, sos mi héroe. Lo sé. ¿En serio? Ahora vas a llamar a esa gente que te contrató los pastelitos y lo cancelás. A partir de ahora, el único que trabaja soy yo. Te voy a preparar un café. Te dormís la siesta y después te despierto con la cena. ¿Qué querés? Quiero refinanciar la deuda. Quiero que me prestes 50.000 pesos todos los meses. ¿Y en qué lo vas a invertir? Nada, para vivir. ¿Y cómo pensás devolver tanta guita todos los meses? ¿Con lo que me prestás del mes anterior? Vos no entendés muy bien cómo funcionan los préstamos, ¿no? No le dé más vuelta. ¿Qué crees? Plata. ¿Cuánta? Mucha. ¿Pensaste en laburar? Sí, pero prefiero que no. ¿Qué puedo hacer, Oscar? Lo que yo haría, apostar, jugar. ¿A qué? Blackjack.
¿Qué apostás? ¿Cuánto vale? 200.000 pesos. No me parece, pero... Dale, te creo. Espera. ¿Doble o nada? ¿Tenés 400 lucas? La banca gana. ¿Estás muerto? No, tonto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te pasó? Metí la pata. ¿Pero qué pasó? Metí la pata. Ay, amor. Estamos esperando a cuatro criaturas. Estamos bendecidos. ¿Qué más? Mi vida. Nos amamos. ¿Eh? ¿Qué más importa? ¿Sí? ¿Tengo un cafecito? ¿Querés un cafecito? ¿Mimitos? Bueno, amor, relájate. Respira. Respira. ¿Sí? Todo va a estar bien. ¿Sí? Todo tiene solución, amor. Decilo. ¿Qué? Decilo. Todo tiene solución. Muy bien. Mañana vemos qué hacemos, ¿sí? Vení. Ahora vamos a relajarnos, nos acostamos. Vení. Somos un equipo, ¿sí? Thank you.
¿Querés que vayamos a, al cine? ¿A ver una comedia? ¿A comer pochoclo? 5 metros. ¿Querés que vayamos a dar una vueltita? ¿A comer un helado? ¿Sí? ¿Querés? Pauli, a todos nos pasó esto. Si te quedas ahí tirada en la cama, vas a estar triste todo el tiempo. ¿Cómo hago? No sé, primero levántate de la cama. Después, no sé, fíjate hacer algo que te guste o algo que no harías en otras circunstancias, alguna cosa nueva. A ver. Ponele, yo me acuerdo que cuando se me murió el Bobby, me dieron, o sea, ya tenía ganas de comprarme un piano de cola. ¿Viste los pianos de cola? De pared, digo. Tenía ganas de comprarme un piano de pared y no toco yo, pero me lo compré. O sea, me gasté todos los ahorros. Entonces preferí estar triste por la plata, por haberme gastado todos los ahorros, que por el perro, ¿entendés? ¿El Durango? ¿Qué es? El Flipper, mi preferido. Mirá, hay un tipo en Costa Diamante que lo vende. Sí, pero es re lejos Costa Diamante, Pauli. Lo vende a 5.000, pero creo que por 4.500 se lo sacó. Me parece mucha plata 4.500, Pau. De mi plata. ¿A vos cuánto te salió el piano? 2.000. Vayamos pasado mañana. No me animo a ir sola. ¿Y cómo lo traemos? ¿Los papás de Caro no tienen una pick-up? Sí. ¿Y el trabajo? ¿Qué le pasó? No me quiso decir mucho. ¿Lo fue acordado o le metió los cuernos? Creo que mitad y mitad. ¿Qué primero? Hola. Hola. ¿Sí? Sí, soy Paula. Nosotros hablamos por teléfono por el Durango. ¿De qué? El Flipper, en Durango. Ah, sí, 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 sí. Sí. ¿Y lo venía a comprar? Sí. Sí, sí. ¿A cuánto? ¿Pero lo venía a comprar o venía a probar? Porque acá vino, alguno viene a probar y después no compra nada. No, 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 a comprar. ¿A cuánto? 4.500. ¿Tenés el dinero ahí? Hola. A ver, permitime. Sí. Sí, sí. Ahora vengo, ¿eh? Ahora vengo. Bueno, por lo menos tomémoslo como vacaciones. No tengo plata. Yo tengo. Los papás de Martín tienen casa acá, ¿no? Ah, me había olvidado. Qué churro que es. ¿Quién?
Invítalo a salir. Sí. Por mí encantado, ¿eh? Che, más a la noche tenía ganas de ir a un boliche por acá. La casita. ¿Conocen? Bueno, venga, nos vemos ahí. Tuve que romper un vidrio. Chicas, me voy a dar una ducha. ¿Alguna sabe cómo prender el calefón? Ahora cuando salga Caro, pégate una duchita que tenés olor, Pauli. Mientras te duchas, le digo a Caro que nos compre ropa porque yo no puedo seguir con esto puesto. Igual me quedo con vos así no estás sola. Después me ducho yo. ¡Ay, ay, ay!
Vamos a la pira. No tenemos más ya. Compramos. Bueno. ¿Chicas tienen off? No. Ay, bueno, voy a buscar, si no nos van a comer los mosquitos. ¿Y? Hermosa. ¿Fría? Muy. ¿Venís? En un rato. ¿Hace cuánto saliste? No sé, recién. 2 minutos. No, ¿hace cuánto saliste? No entiendo. No soy gay. Te dije que salí con él. Sí, yo también salí con pibes, pero... qué sé yo. ¿Y anoche? ¿Qué pasa? Que dormimos juntas. 1000 veces dormí con amigas. Bueno, estaba linda, ¿no? Sí. Sí. Vos me robaste mi plata. Sí. ¿Y? ¿Y dónde está el flipper? No hay flipper. Bueno, devolveme la plata. ¿Qué off? ¿Fuiste a buscar un off? Ah, cierto, me olvidé. Lo vi al tipo. Y lo seguí. ¿Qué tipo? El de flipper. ¿Te va a devolver el flipper? No tiene ningún flipper. ¿Te va a dar la plata? No entiendo nada. A Paula le rompieron el corazón y vinimos acá a buscar un flipper. Que nunca se lo dieron. O sea, la cagaron. 4.500 pesos. Si querés recuperarlo, sea alguien que te pueda ayudar. Pero tenemos que esperar que sea de noche. Ahora voy a casa, hago unas cosas y después vuelvo. Aprovechemos que hoy hay luna llena. ¿A qué se referiría la muchacha con aprovechar la luna llena? Pronto lo descubriremos. Luego de hacer la siesta. Sí, yo me tengo que ir. Muy rico todo, ¿eh? Suelta con la de la plata. Bueno, ¿eh? Bueno. Nos vemos. Chao.
Es la segunda vez que lo hago. Quiero aprovechar la luna llena. Pero no sé si va a querer venir. ¿Qué? No entiendo nada. Tranquila, pequeña samurái. ¿Por qué está huyendo la muchacha? ¿Con quién se quiere comunicar? ¿Y ahora? Esperar. Noches, chicas. No quería dejar de responder a un aullido de emergencia. Díganme, ¿en qué las puede ayudar? A ella le rompieron el corazón y vinimos acá a acompañarla. Somos de Buenos Aires nosotras. No, yo no. Bueno, ella no, pero nosotras sí. Vinimos a buscar un flipper, pero la estafaron. No lo conseguimos. Ajá. ¿Y quién te estafó? Un jardinero. Ajá. ¿Y sabes dónde podemos encontrar al jardinero? Ajá. Preferiría dejarlo para mañana, ¿te parece bien? Ahora, ¿alguna sabe dónde puedo conseguir un buen lugar para comer un rico asado? Ahí va. Bueno, disfruten. Permiso. ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Sí, claro. ¿Tanto te rompieron el corazón? Ay, que lo amaba. No puedo dejar de pensar que no voy a ser la mujer que va a estar con él el resto de su vida. Tranquila, bella. Sos hermosa, realmente. Realmente, te lo digo en serio. Te estuve mirando toda la noche y jamás había visto una chica más bella en toda mi vida. No, me lo estás diciendo para hacerme sentir bien. Para nada. ¿Para qué quisiera yo hacerte sentir bien? Lo digo en serio. Afortunado hay que te tenga en sus brazos. Vení, bella, bailemos. Por favor. Concedeme este honor. Pero no hay música. La música está en el corazón. ¿La sentís? Sí, la escucho. Paulita, por favor. No quiero que dejes de considerarme un caballero, pero jamás me perdonaría si hoy no hago el intento. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sería un sueño si tuviéramos intimidad juntos. ¿Qué decís? Está bien, está bien. No sientas la presión. Si no querés, me lo puedes decir.
Era solo una fantasía mía desde el primer momento que te vi. Es que yo nunca hice el amor con un hombre lobo. ¿Has visto La Bella y la Bestia? Sí, es mi película favorita de toda la vida. Así va a ser. Hermosos días, mis queridos. ¿Qué hay de rico? ¿Dónde puedo agarrar una silla? Vení, acomódate conmigo. Bueno, Bella, muchas gracias. ¿Estás cómodo? Mejor imposible. ¿Y qué se puede hacer de divertido aquí en Costa Diamante? Tenemos pileta. Ah, sí, sí, la vi. Qué lindo. Perdón, ahora vengo, enseguida vengo. Permiso. Hola. Bueno, ya está. Permiso. Un segundito, ahí estoy. Perfecto. Yo pensé que eran de verdad siempre. No. ¿Y para qué las usas? Me dan seguridad. Bueno, Bea, ahora vamos a la pileta y después vamos a buscar a ese tipo que te estafó, ¿te parece? Espérame un segundito aquí, mi bella. Buenos días. ¡Nacho! ¡Nacho! Hey. ¿Quién carajo sos vos? Su presidente, hombre. Por favor, baje y hablemos como adultos. Aquí, mi amiga. Paula. Paula. Me ha dicho que usted le robó dinero, ¿es verdad eso? Queremos solucionar algo, por favor. ¿Usted le robó dinero a la muchacha? Mire que nadie le está acusando con el dedo. Pudo haber sido un malentendido, ¿verdad? Mire, es mediodía. Yo todavía no almorcé. Devuélvale el dinero a la muchacha. Así yo vuelvo a mi casa y me como un rico asado que me está esperando. ¿Qué era eso, boche? Patilludo puto, ¿qué mierda querés acá? Así que así querés arreglar las cosas. Ok. Tranquila, querida, no pasa nada, no hay ningún problema. Quédate acá, ahora yo vengo. ¿Y ahora qué me decís, Johnioso? ¿Eh? Vos sos todo lo que está mal con este país. Todo lo que está mal con este país.
el progreso, el respeto, los valores que nos inculcaron los próceres que nos independizaron de la corona española, vos hiciste todo lo contrario. Así que no te quiero volver a ver, che. Metete en tu casilla y no salgas hasta que yo salga. ¡Rápido! Usted también, señora. ¿Seguirá esta extraña aventura de las chicas? ¿Habrá Paula encontrado al amor de su vida? Quizás no sea el amor de su vida, pero sí será su último amor, pues le queda poco tiempo. Del zoológico que la estaban cerrando y me la regalaron. Dios mío, es impresionante. Le puse a Ricky Martin. ¿Es venenosa? No, son constrictores. Vení, ¿me sacás una foto? Gracias. ¿Estás bonita? Pero más bien, más bien. Con el bicho también, con el bicho también. Lo tengo ahí. La agarro de acá. Whisky. ¿Cómo me queda? Whisky. Eso. Cerrate los ojos. Bueno, no cierres los ojos. Whisky. Whisky. Ahí está. Bueno, dale, venga, tres. Permiso, te lo devuelvo yo, ¿eh? Ahí va, gracias. Eso, tómala tú. No. Va. Vamos. Whisky. Vamos. Whisky. Ven, bella, ¿eh? Una más por la duda. Buenas noches. Otra más. ¿Qué es eso? ¿Qué? Paula. No, dale. Vamos, Paula. Vamos. Está todo bien, bella. Ponte ahí. Agárrala ahí, mira. Acá, eso. Ponete ahí. Acá, eso. Como Susana Jiménez, ¿no? Susana Jiménez. Vamos. Ahí va. Ahí, ese es el shock. Pará, porque me quedé sin rollo. Ah, justo. No me alcanzás uno que tengo en la mochila. Ensáyalo. Eso, ensáyalo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué le pasó? ¿Se habrá cortado? ¿Alguien dejó un vidrio por acá? No tiene nada. ¿No es muscular? No sé, pero me repinchó. ¿Podés pararte? Por ahí un calambre, porque a veces pinchan los calambres. Se puede parar, es muscular, y es cierto. Los calambres, si pinchas. Sí. Sí. Estoy bien. Es un calambre. Es un calambre, porque el calambre también da pinchazo. Bueno, ya está. Che, creo que tendríamos que ayudarla. ¡Paula! ¡Sácala! Se debe estar haciendo. ¡Sácala rápido, por amor de Dios! ¡Paula! ¡Pauli! No hay nada que hacer, chica. Dijiste que no hacía nada. A mí nunca me hizo nada. ¿Hace cuánto la tenés? Ahora, cuando vine. ¿Qué? Es una falta de consideración de tu parte, querida. Por favor. Bueno, tenemos que recordarla con alegría, ¿no? Bueno, ahí va saliendo. Agarren, con confianza, ¿eh? Pásenselo. Mm.
¿Qué le puede suceder a estos jóvenes amantes que tienen toda la vida por delante? Paulita, ¿qué pasó? Me dejaron morir. Me enterraron. Y volví para vengarme. Me encanta. De vos también. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo? Vos también lo hiciste. ¡Para nada! Fui el único que intentó disuadirlos de que te entierren. Pero no hubo caso. ¿Cómo no hubo caso? No. Sos el presidente. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte. Perdóname. Perdóname. ¿Qué deparará el futuro para esta pareja de amantes? Estos Bonnie and Clyde criollos. ¿Será deseo? ¿Será amor? ¿Será sangre? ¿Será aventura?
qué tonto. Dale, dale, atendé, atendé. Dale, dale, atendé. Hola. Cata, necesito que vengas urgente. ¿Podés venir? Vení. ¿Quién es? Soy Greta, tonta. Oh, Greta. Hoy no es tu cumple. ¡Feliz cumple! Gracias. ¿Venís? Ok, en 20 estoy. Hola, bella. Qué dulce. Sí. Pero qué tonto. No te aviso. Más vale que no, si no. Cierto. Pregunta tonta. Cierto. Pregunta tonta. En teoría estaba de viaje. Además, jamás podría estar en casa. Sería un peligro para los dos. Sí. Un peligro para los dos. Sí. ¿Qué decís? Al campo a enterrarlo. ¿Cómo hacemos? Tenemos tu auto. Y hasta el auto. En una valija. Perdón, no estoy bien. Llevemos al muerto al baño. Es mejor, es más fácil limpiarlo. Sus bolsillos hay que vaciar, sí. Sus bolsillos hay que vaciar, sí. Pasaporte. Te dije, estaba de viaje. No tiene dinero. No usa, es un raye suyo. Es muy bohemio. Era. Estaba ahí.
hizo. Y claro que no me avisó. Era una sorpresa más. ¿Te parece? ¿En serio? Trajo torta y puso el cartel. No creo que me fuera a matar. Al contrario, era su goodbye. Y que la pases bien una última vez. Mira, mira lo que tengo. Me guardé su billetera. Está tu foto. Está tu foto. ¿Por qué razón pondría ahí una foto tuya? ¿Por qué razón se expondría así? Se la dio este. Consigan esas piedras.
conmigo. Ok, ok. Dos opciones, Esteban ya los tiene, los guardó en algún lugar. Una de dos, y evitemos a Esteban. Si los diamantes aún estaban con Damián, no se te ocurre dónde los pudo guardar. Espérame un segundo, me voy a cambiar. Tranquila, te espero acá. ¿Cómo va todo, mi pétalo? Va todo muy bien. ¿Y ella quién es? Ella es Greta, una colega. ¿Es amiga? Sí, amiga también. Ya vengo, voy a hacer pis y cambiarme. Anda, te esperamos, mi amor. ¿Querés? No, no, gracias. ¿Te gusta el cine? Sí, claro que sí. Yo soy cineasta, seguro. Te dijo Cata. No, no, no. Recién me entero que existís. ¿Hiciste alguna peli que yo conozca? Puede ser, pero no creo. Es muy de nicho lo mío. A ver, contame más. Hago revisionismo histórico, pero me acusan de porno. Yo pienso que más bien es erótico. Mira vos. En Japón soy muy famoso. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo ahora? A ver, mostrame. Believe.
Vamos a la sala de proyección. Escurra, la esposa de Rosas, y esas todas son de la mazorca. Fíjate bien, tienen la divisa, un sol. Así que ustedes son unitarias. Nosotras decimos, mueran salvajes unitarios. Pero nosotras no estamos en el negocio de matar. Estamos en otro negocio. Viva, viva mazorca. Y decime, ¿qué te pareció? Caliente, es caliente. Siempre espantando a mis amigas vos. La mazorca en el granero con los unitarios. Ay, me encantan. Vamos, tenemos que ir yendo. ¿A dónde van? Lejos, lejos. Las llevo, estoy al pedo. Estás para cavar un pozo. Estoy para lo que sea. Muy bien, ¿dónde están las palas? Ustedes me indican, me dicen por dónde hay que ir. Tranquilo, te digo por dónde hay que ir. Estoy pasado, si me duermo, despertame. Por favor. Tranquilo, dobla en esta de acá. Thank you.
No me quejo, vos, ¿qué tal? Yo estoy cansada de ser feliz. Nada, al contrario, se adelantó. Yo te espero desde las 4, como Esteban me avisó. Se habrá confundido. Se habrá confundido. ¿Cómo baila? Baila bien. Vení, pasa, ponete cómodo. Toma. Fue todo bien, me imagino. ¿Cuándo lo sacas? No tengo idea. Ajá. Curioso. Mira esta foto. ¿Es Greta o no? Me dijeron que ustedes dos están tortolitos. Ajá, es así. ¿Y qué tiene que ver? Me suena raro que estés con una chica de Mimi. Yo no sabía que estaba con Mimi. Las alarmas suenan y tomo precaución. Y ahora decime, ¿cómo vamos a seguir? Yo no sé. ¿Vos entendés lo que quiero decir? Prefiero ser precavido esta vez. Por eso te quiero decir, evitemos problemas. Saca los diamantes. Resolvamos el tema y así queda todo bien. Un poco de sensatez. Te digo, Esteban, con todo mi corazón, mientras viajaba esta vez en el último avión, pensé en dejarlo todo acá y arrancar de cero. Y todo eso que comentás me da pie a decirte, siempre pagas al final, nunca un adelanto. Y no te lo digo de mal, solo lo comento. Y este asunto que nos trae acá, te lo hice gratis, no me diste nada. Cero, cero. Con diamantes en las tripas, tomé carbono para no cagarme encima. Oh. Y lo hice con amor y lo volvería a hacer. Si los datos los pusiste vos, yo puse el cuerpo, por eso
Esteban, te lo digo con amor. Estos diamantes debería quedármelos yo. Gracias, pero no. Es un error tirar el dardo y después poner el blanco. Tenemos que acordar y no hacer así las cosas muy sobre la marcha. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser, pero tengo mis razones. Entonces, amigo, este es el fin.
yo toda acostada y ni siquiera saludas. En esa caja roja hay plata y relojes, llévate lo que quieras y después te las tomas. No quieres plata entonces, ¿de qué se trata esto? Yo quiero los diamantes. Ahí tengo aritos. No me tomes el pelo, yo quiero los diamantes. No tengo otros, esos aritos nada más. Los que metió Esteban, Esteban del mundo. Diamantes africanos. ¿Y con eso qué pasó? ¿A dónde está? ¿Qué sé yo? Tal mitad y mitad. No me tomes el pelo, los quiero por las buenas. ¿No ves que no los tengo? Si los tuviera te los doy. Porque estás tan segura que tengo los diamantes. Porque hace un rato estabas con tus chicas. Yo te vi, llevé a Damián a casa. Abría el medio, no estaban los diamantes. Todo el tiempo que perdí. ¿Y yo qué con Damián? Tus chicas lo enterraron, el cuerpo sin diamantes. Todo apunta hacia vos. Veo que hablas en serio, mi gracias por el dato. Entonces voy a buscar. Yo me encargo de eso. La casa de la novia, la casa de la otra. No me preguntes, no tengo idea dónde están. Si vas a dispararme o vas a amenazarme. No voy a saber nada nuevo, nada nuevo que no sé. Oh, sí. Manca un toque amor. Dale, dale, pásamela. Vas vos. Olvídate ni en pedo amor. Sea quien sea, que se joda.